Hola, frikis del internet. Coged una muda limpia y una carina porque hoy viajamos a 2012, año en el que se publicó Wonderland, un videojuego de aventuras que recuerda muchísimo al The Legend of Zelda, aunque para aquellos que sigáis el canal desde hace tiempo también os puede recordar a Darkness, un juego que trajimos hace bastante tiempo al canal y cuyo enlace voy a dejar por aquí en caso de que no lo hayáis visto aún. Bueno, el juego se presentó en la RGCD C64 16 Kilobyte Cartridge Development Competition, o que es lo mismo, la competición de desarrollo de videojuegos en cartucho de 16 kilobytes para Commodore 64, organizada por Retro Gamer CD, y quedó en tercer lugar. Y bueno, técnicamente, la verdad es que el juego está muy bien resuelto para tener 16K, porque bueno, nos presenta un mapa, bueno, en realidad son dos, porque hay cuevas, ya lo veréis, de 12 por 10 pantallas, en las que podemos ir, por ejemplo, pues de la 12.1 a la 12.10, ¿vale? Que es como, podemos acceder de un lado a otro de la matriz, como circular. Y lo cual pues da la sensación de que es un mapa mucho más grande de lo que realmente es. Y bueno, durante nuestra aventura vamos a ir recopilando distintas armas, tales como un boomerang, una varita de fuego, una espada maestra y bombas con las cuales vamos a poder acceder a ciertas zonas de algunas cuevas. Tenemos que volar la pared, también muy parecido al Zelda. También conseguiremos ítems como una barca, también parecido al Zelda, para poder pasar por zonas de agua, una pala para poder acceder a una entrada oculta, a una de las cuevas, y un amuleto que también es necesario para acceder a otra de las cuevas también. Y bueno, algunos cofres nos van a dar dinero, así como algunos enemigos que aleatoriamente nos podrán dar dinero o corazones para recargar nuestra vida, la cual empieza con tres niveles y vamos a poder ir ampliando hasta, si no me equivoco, siete. No sé, ahora mismo no estoy seguro si eran seis o siete. Y bueno, por último, también necesitamos unas llaves para acceder a algunas cuevas, pero bueno, las encontraremos en la propia cueva. El juego, que yo sepa, no tiene portada, ¿vale? Por lo menos yo no la he encontrado, así que a saber cómo me lo monto yo para poner la miniatura. Y tampoco tiene mucha historia, ya que apenas hay información sobre él. Así que, bueno, básicamente, pues nada, encarnamos a un muchacho que guarda cierto parecido con Link y cuyo objetivo es reunir cuatro cristales custodiados por cuatro dragones y depositarlos en el altar de los vientos para así salvar al reino. Y bueno, antes de empezar, en cuanto a los créditos, voy a ir cargando esto. Os voy a dejar en la descripción el enlace directo al cartuchito, ¿vale? Que está en la página de su creador. Aunque no lo tiene, o sea, está el zip con el cartucho, pero no lo tiene allí publicitado él en la página. Y se trata de una versión que está corregida, ¿vale? Corrige un bug con el cual no podemos quedar atrapados, ¿vale? Si jugamos a la versión, por ejemplo, que está en Game Base. Porque, nada, cuando entras a unas habitaciones se cierra hasta que no matas a todos los enemigos y había un tipo de enemigo que no se podía matar. Bueno, decía, en cuanto a los créditos, programado por Josh Rothsteiner, ¿vale? Que para quien no lo conozca, es el creador del Awakening, que ya jugamos a él, una aventura gráfica muy chula, el Yougan también, el Soulless, por supuesto, otro juegazo, entre otros, además de ser el creador también del C64 Studio, que probablemente es el mejor IDE para programar en Commodore 64. Los gráficos son de Trevor Story, seguramente también os sonará, ¿vale? También os puede sonar de Darkness, que hemos hablado antes de él, Organis, el juego que trajimos la semana pasada. Y el grandísimo de Shadow Over Hogsmeade, entre otros. Y bueno, en cuanto a la música, que para mí es lo más flojito del juego, porque se repite esto todo el rato, música y efectos de sonido por Sean Connolly, que bueno, compositor entre otras melodías de los juegos Elvira y Elvira 2, ¿vale? Que son unos clasicazos de Commodore. En fin, llevamos 4 minutos y 11 segundos ya de introducción. Voy a hacer un pequeño silencio, ¿vale? Por si me mataran. Y nada, y comenzamos aquí con nuestra aventura. Vamos para allá. Bueno. Aquí, si nos quitan vida a estos tíos, vamos a coger aquí 10 monedas. No lo he dicho, ¿vale? Algunos cofres nos van a pedir dinero para poder abrirlos, ¿vale? Tenemos que tener un mínimo. Muy bien. Así que nada, matando enemigos, pues conseguiremos pasar ese mínimo. Vamos a ir por aquí. Así no me pierdo. Vale, yo me he hecho un mapita. He estado todo el fin de semana ahí liado haciendo el mapa. Haciendo capturas y eso, y uf, me ha costado tardísimo estos días. Porque tardo mogollón, porque si no es que me pierdo, ¿vale? Vale, pues ya estamos aquí. Primera cueva. Es la cueva del eco. Voy a cargarme a estos tíos, porque así. Ahí. Bueno, voy a cargar a la bola. Loca de Comancy. Ahí está, me da una monedita. Y voy a poner aquí cómo se coge el boomerang. Ahí está, lo pongo aquí en mi mapita. Vale, vamos a ir para abajo y vamos a ir para abajo del todo y a la derecha para coger otro corazón más antes de enfrentarnos al jefe, a este dragón, uno de estos cuatro dragones. Creo que voy a bajar un poco la musiquita. No vaya a ser que se oiga más que a mí.
Vale. Muy bien, izquierda a tope. Y vamos a encontrar una llave. ¿Veis? Esta puerta pues ha cerrado, ¿no? Y hasta que no mate yo a todos los enemigos no me va a dejar salir. Ahí está, corazón y la llave. Perfecto, ya tenemos una llave. Y... sí, perfecto. Estaba aquí echándole un ojillo al mapilla. Muy bien, que no nos quiten vida, porque ya os digo, el dragón este además es más difícil porque tenemos este arma que es un arma corta. Cuando ya tengamos el... Ahí está. Está aquí donde me la voy a jugar, ¿vale? Aquí la partida se decide en este jefe. Puedo morir más adelante. Bueno, de momento no me ha quitado vida. Toma. Tres toques. Luego, cuando tengamos el boomerang, va a ser más sencillo. Ahí no le he dado. No pasa nada. Bueno, yo creo que será más o menos una horita de juego. Ahí está, perfecto. Cuatro toques. No sé si son seis. Ay, sí que me la he dado. Me la he comido, o sea, me la he comido. Siete. Ahí. Ahí. Otro más, ocho. ¿Cuántos van? He debido contar mal porque tantos toques, yo juraría que no era. Muy bien, aquí pillamos el primero de los cristales. Hemos salvado este escollo, ¿vale? Vamos aquí a la derecha que vamos a coger una cosita. Ahí está, ya tenemos el boomerang, ¿vale? Os voy a enseñar el boomerang. El boomerang, ¿veis? Es un arma de alcance más largo, pero también lo tira como lo tira, ¿vale? Entonces, es complicadillo, ¿vale? A veces darle a los enemigos con el boomerang porque se mueven más que los precios. Vamos a coger dinerito. Ahí está. Y nada, aquí bajamos. ¡Ay! ¿Veis? Ese toque me lo he llevado. Pues voy a ver si alguno de un enemigo de estos me da vida. Cada vez que cojamos en las cuevas una de las armas, nos van a aparecer un nuevo tipo de enemigo. Ahora tenemos estas mariquitas, que son bastante, bastante peligrosas. Vamos a ver. Más para abajo. Yo creo que no. Ahí está, por aquí nos vamos. Vale, vamos a cargarnos a la mariquita. Ojo porque el boomerang. El tema de. Cuando hay paredes y eso. No lo pilla bien. Bueno. Voy a volver a poner aquí el esto de la superficie. Y vamos a poner rumbo a la siguiente cueva, ¿vale? Donde vamos a coger la varita de fuego. Que no es una cosa que nos haga falta, pero bueno. Vale, salimos y vamos hacia abajo. Y en cuanto podemos subir, subimos. Abajo. Derecha. En cuanto podemos subir, subiremos. Vamos a ir esquivando a esta gente. Lo único que igual. En algún momento. Ahí está. Me toca pues ponerme a matar a tíos, ¿vale? A mogollón. Por si me han quitado vida. O si necesito moneda, ¿vale? Ahí está. Voy a matar a este. Y así echo un vistazo al mapa. Izquierda, para arriba y derecha. Cuando pase de la playa. Tenemos ahí la playita. ¡Ey! Perfecto. Mira, moneditas. Vamos a pasar por aquí. ¡Ey! ¿Veis? Aquí, con este arma. Me va a dar. Pues mira, no me ha dado. Este arma es un poco puñetera para cuando te encima un enemigo. Ahí está. Muy bien, seguimos para adelante hasta que no podamos más. Para adelante como los de Alicante. Vale, estamos. Ahora subimos. Venga, la marquita. Con este arma no es muy potente. Madre mía, cómo me he quedado, ¿eh? Voy a tener que... ¡Ay! Spamear un poco de vida porque estoy jodido, ¿eh? A ver si esta me da vida. A ver. La música a mí no me pega nada
un poco con lo que parece la temática del juego, no pega nada en absoluto. Vale, no nos da perras. Voy a volver a poner el boomerang, a ver si consigo que alguna me dé. Un corazón. Leche. Nada, aquí no hay corazón tampoco. Es que estoy muy mal de vida. Ven aquí, muchacho. No seas tímida. Ahora, en cuanto suba, Lendiño. Así sube. Bah, me da una moneda. Sería una tragedia morir por enemigos chustosos de estos, en vez de porque me mate un dragón. Nada, tampoco me da nada. Uf. Nada, a ver si consigo un corazoncito. Tampoco. Dame tú un corazón. Tampoco me da corazón. A ver a este. Bueno, a ver si aquí sí que me lo dan. Tampoco. Vale, la varita. Me la estoy jugando a saco. Aquí creo que había un sitio donde me daban corazón. ¿O no? No, no, no lo hay. Aquí no lo hay. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, para la izquierda tengo una llave. La voy a coger. Vamos a ver si alguno de estos me da corazón. Dinero, dinero. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me mata! Claro, cuando disparas no puedes volver a disparar. Vale. Otro más a la izquierda. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo me da ahora mismo! Vale, hacia abajo me van a dar una llave. En cuanto mate a esta gentuza, que la voy a necesitar. Ahí está, corazón, perfecto. Voy a necesitar para enfrentarme a esa. Para enfrentarme al dragón que tenemos ahora. Pero voy a tener que recuperar vida primero. Entonces, voy a tener que spamear un poco aquí. Farmeando. Nada, por aquí nada. Y epa. Ahí la. El efecto del boomerang está bastante guay. Lo que pasa es que en la vuelta no siempre le da a los enemigos. No sé por qué. Vale, es. Juraría que es aquí hacia abajo. Venía de la derecha, sí, aquí hacia abajo. A ver. Así la mariquita. La mariquita da coraje porque hay que darle dos toques. Uno. Y dos. Vale, pues nada, tampoco tiene. Vale, bajamos y derecha. Ah, bueno, aquí no era. Me he pasado. O no. Sí, es que era para arriba. A ver. Vale, aquí monedita. Yepa. Nada por aquí. Dame un corazón. No me da corazón. Nada. Moneda, sí. El más rico voy a ser yo. Vale, perfecto. Corazón. Ahí está. Vamos a intentar coger uno más antes de enfrentarnos al dragón. Va a ir cargado a tope. Vamos a ver. Ahí está. Ahí se te la ha llevado. Y esa te la ha llevado. Muy bien. Derecha. Yepa. Esa te la has comido. Esa te la has comido. Perfecto. Venga, para arriba.
Aquí izquierda, ahora. Esta no tiene nada. Esta no tiene nada. Leche, a ver si le doy. Bueno, a ver si esta tiene. Nada, el tiempo que pasemos en el juego va a depender mucho de... de si me dan corazón prontito o no, ¿vale? Y eso es cada vez que yo pierda un corazón. Vale, izquierda. Estamos a punto de enfrentarnos al dragón que está ahí. Perfecto. Cuando las arrinconamos es más fácil darle, porque ellas tienden a huir bastante. Este tampoco tiene nada. Ahí está, una moneda. Vamos a volver. Nada, este tampoco nada. Moneda, nada, nada. Es que justo está el dragón aquí. Entonces quiero pillar. Bueno, claro, quiero pillar el corazón. Decía, cuesta mucho encontrar información de este juego. Y además, cuando uno busca Wonderland, pues lo que te sale es Alice in Wonderland, que también es, bueno, aparte de, como ya sabéis, ¿no? Es la obra de Lewis Carroll. Fantástica obra. Pero también es un videojuego para Commodore 64. Que a ver si algún día me animo y traigo. Es una especie de aventura gráfica. Y al final perderé otro corazón y no ganaré ninguno. A ver. Ni les estoy dando, ¿eh? Este tampoco tiene. Este me da leche. Plancha. Ahí está. Nada. Oye, quiero un corazón más. Es posible. Ya, 17 minutacos aquí. Ojo, no me esperaba. Eso, mola con el boomerang cuando te cargas a más de uno a la vez. Le voy a dar este intento y otro más, ¿eh? Si no me da, le dan. Este no da. Este no da. Ay, por fin, leche. Venga, vamos a enfrentarnos al dragón. Ah, y encima este era fácil. Porque este no nos dispara a donde estamos nosotros, sino que siempre dispara hacia abajo. Luego hay otro que también dispara hacia donde estamos nosotros, pero es más sencillo porque no se mueve, no era como el primero. Para mí el primero me resulta el más difícil. Perfecto, ya lo tenemos. Ya nos aparece en este nuevo tipo de enemigo, que es bastante puñetero. Este nos sigue, ¿vale? Es el único que nos sigue. Vale, y las cajas hay que abrirlas con espadas, ¿vale? No se pueden abrir. Vale, no se pueden abrir con el boomerang. Así que nos volvemos a poner la espada y encontramos la varita. Y ahora vamos a volver el boomerang. Nos volvemos a poner el boomerang y vamos a bajar. Ahí está. Perfecto. Vamos a pasar de esta gente. Izquierda aquí. Abajo. Y ahora creo que era aquí, ¿no? Eso es. A que me quite a toda esta gentuza de en medio. Vale. Voy a matarlos. Y así me pongo a donde tengo que ir. Perfecto. Vea, ahora sí que me da corazón. Y ahora que no lo necesito. Muy bien. Pues vamos a... ah, por la bomba. La bomba no nos va a hacer falta. Muy bien, para ir a por la bomba, bajamos. Bueno, diréis, el juego no es muy largo. Claro, no es muy largo cuando te lo sabes. Cuando no te lo sabes, ya os digo yo que os pegáis aquí mogollón de tiempo. Ahí está. Vale, bajamos uno más. Derecha. Arriba. Derecha. A cargarnos a este tío.
Yo me he encimado y ya no, yo no podía. Vale, y aquí en estos caminos. Creo que es aquí arriba. ¡Ay, que me da! ¡Uy! Me voy a cargar porque creo que me pide un cofre 150. A ver si me da dineritos. Sí, no da mucho, pero bueno, mira, 150 justo. Muy bien, vamos aquí hasta que podamos subir. Ahí está. Quiero que se quite de en medio. Tengo que pasar yo por ahí. Ahí. Vale, y ahora aquí ya podemos subir. Y aquí es donde vamos a ir. Muy bien. Ahora me pondré el mapita de donde tenía que ir. Tengo aquí todo por capas. He hecho un ficherito de estos del GIMP y tengo las dos capas y los caminos por dentro y por fuera. Entonces voy viendo una capa u otra. Listo. Vale, vamos a por la bomba. Muy bien, quitamos esto y esto. Muy bien, pues nada, vamos hacia arriba hasta que no pueda más. Derecha y para abajo. Uy, arriba hasta que no pueda más. Vamos a coger otro corazón. Ahí. Arriba hasta que no pueda más. Ahora cuando voy a coger el corazón, creo que me rellenan toda la vida. Entonces no voy a hacer el tonto. Uy. Esto es mejor matarlo con la espada, pero bueno. Sobre todo con la espada maestra ya es fenómeno. Muy bien. Ponemos la espada. Epa. Encontramos el corazón. Nos volvemos a poner otra vez el boomerang. Y ahora vamos a ver. Izquierda. Subo. A ver, subo izquierda y bajo. Una, dos, tres y cuatro. Hasta que tenga abierta puerta hacia la derecha. Aquí, puerta hacia la derecha. Loop. ¡Ay! A ver si uno de estos me da vidita. He perdido un corazón. No. ¡Boom! Vale, pues nada, no me ha dado nada. Aquí no nos vamos a enfrentar a ningún. A ningún dragón, ¿vale? ¡Uypa! Aquí, así me la cargo. Vale, por lo menos me ha dado dinero. Vamos por aquí, vamos a bajar. Y vale, pasamos de ella. Vamos a coger la bomba directamente. ¿Veis? Y nos piden 100. Vale, de hecho, veis que tengo 172. Pues me voy a quedar con menos. Ahora voy a tener un poco más porque voy a coger esa moneda. Tío, me ha dado. Vale, vamos a poner aquí la espada. Perfecto, ya tenemos las bombas. Vamos a ver a ponernos el boomerang. Y nada, para abajo, izquierda, a tope. A ver si esto me da corazón. No. Corazón. No. ¿Veis? Ahora tengo 74 nada más. Perdió mi dinero. El dinero, dinero, el dinero, dinero. Aprende algo, dinero. Nada, eso tampoco me da. Eso tampoco. Bien, subimos. Izquierda. Y para abajo. Aquí está. Vamos a ver si puedo conseguir un corazón antes de irme de aquí. Pues nada. No puedo. Muy bien. Nos vamos aquí, aquí. Y vamos a ir a por la pala y a por la barquita. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer es. Vamos primero por aquí. A subir. Vamos a cargarnos. Esto. Toma. Y toma. Muy bien. Bajamos, izquierda a tope. Abajo a tope.
Apúntalo. Ahí está, perfecto, ese corazón. Bueno, más izquierda. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué me da? Le pegamos aquí, candela. Le pegamos candela. Y cuando venga otra vez, por pesado, candela. Venga, izquierda para abajo. Así te me da corazón. No, dinero. Boom. Boom. Y corazón, perfecto. A ver, ¿dónde estamos? Uno más para abajo. Izquierda, abajo. Aquí juraría que es derecha. Y derecha. Izquierda. Tío, mátate. Epa. Vale, ahí está, perfecto. Bien, aquí es hacia abajo. ¡Ay! ¡Que me dan! ¡Ey! Voy a poner la espada. Bueno, la varita mejor. Creo que reparte más candela. Ahora, ¿sabes? Cogemos la pasta. Bueno, pues nada, nos metemos por aquí y vamos a la izquierda a tope. Y cuando no podamos más, bajamos. Voy a volver a poner el boomerang. ¡Ve, corazón! ¡93! ¡Ay! Me han endiñado, ¿eh? Nada, no me da un corazón. Aquí creo que sí que me voy a tener que enfrentar a un dragón. Bueno, creo no. Me tengo que enfrentar a un dragón, eso es seguro. Muy bien. Aquí abajo donde está. Ahí está. Y aquí cuando mate a toda esta gente me darán una llave que voy a necesitar. Ahí tengo la llave. Muy bien. Hemos dicho que veníamos a por la barca. Y eso es. Vamos a ver. Vamos a ir para abajo. Una, dos. Y la tercera a la derecha. Una. Venga. A ver si consigo un corazón. Que este... Este sí que se menea, ¿eh? Este dragón sí que se menea. Una. Dos. Agarramos a este tío. Ahí está. Vale. ¿Aquí por qué he venido? Creo que me he equivocado. Vale. No pasa nada. Vamos a coger la llave porque sí que la vamos a necesitar. Ahí era aquí. Bueno, a ver si conseguimos corazoncito. No, no me da corazón. Aquí creo que hay dinero, ¿vale? Y es que necesitaré un poquito de dinero para sacar luego la espada maestra. Me parece que me pedía 150. Y no vamos a salir de aquí tampoco más pobres de lo que entramos. Muy bien, volvemos a poner la espada. Abrimos, 50 monedas. Bien, boomerang. Y ahora vamos a coger primero la barca, ¿vale? Para eso, vamos aquí a la izquierda, bajamos, izquierda. Uno. Acá. Ahí está, ese corazoncito. Y otro más de regalo. Epa. Aquí bajamos uno más y ya tenemos aquí la barquita, ¿vale? Bueno, tenemos que meter aquí. ¡Ey! ¡Ey,
Me voy a tapar aquí. Táctica de cobarde. Es la mía. Epa. Perfecto. Venga, abrimos y aquí conseguimos la balsita. El draft. Muy bien, boomerang. Y nada, ahora subimos. Hasta casi que lleguemos a la puerta. Por aquí es derecha. Arriba. Hey, tenemos un nuevo tipo de enemigo, que son esos especies de murciélagos verdes. Muy bien. Y aquí, después de... Vamos a cargarnos esto. Después de... Vamos a poner... Ahí está. Así se juntan y les meto caña. Perfecto. Y ahora le voy a pegar también a este tío. Ahí está. Bueno, pues aquí ponemos una bomba. Veis, aquí se ve la diferencia un poco con el Zelda. Que muchos no se veía dónde había que poner las bombas. Aquí sí. Vale, vuelvo a poner el boomerang. Y nos vamos a enfrentar a este dragón azul. Que es peligroso. ¡Ay! Me la comió por idiota. Vale. Perfecto. Mira qué fácil este, ¿eh? Qué rápido. Y aquí... A ver cómo lo hago. Toma. Aquí, si no tuviésemos la barquita, pues no podíamos haber pasado por aquí. Por eso primero hay que coger la barquita. Las cosas hay que cogerlas en cierto orden, ¿vale? Hay cosas que dependen. Muy bien. Ahora hemos cogido la pala, ¿vale? Y la pala es necesaria para coger luego la... El corazón de... O sea, el amuleto ese de corazón de dragón o lo que sea. Muy bien, pues ahora volvemos. Son tres a la derecha. Y hacia arriba. Uno. Aquí aparece este nuevo tipo de enemigo. Que estos son los que antes no se podía matar. Y si caías en una habitación de esas que se cerraban cuando dabas con él, pues no podía salir, ¿vale? Ese es un poco el fix que os he comentado antes. Por eso voy a dejar el zip a la versión corregida. No lo cargamos. A ver si me cargo a ese tío. Los voy a matar a todos. Ahí está, perfecto. Muy bien, quitamos las cuevas. Y... Vamos a ir a por la espada. A ver, un segundo. Exacto, vamos a ir a por la espada. Vale, para ir a por la espada vamos a coger, vamos a bajar todo. Luego todo, izquierda, 1, 2, 3, 4 hacia la izquierda. Bajamos todo. Ay, a ver si esto tiene corazón, no. Esto tampoco tiene corazón. Eso tampoco. Eso tampoco. ¡Epa! Bien, nos vamos, nos vamos. Voy a poner esto de aquí. Nada, tampoco hay corazón. Vale, en cuanto pueda bajar, bajo. ¡Ay! Casi me coge. Ahí estaba. Vamos a cargarnos a estos, que estos sí que son sencillitos de matar. Solo tienen un toque, no se mueven mucho. Pocos corazones dan cuando uno quiere que le den corazones, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver si esta gente tuviese algo. No sé si el Zelda tenía boomerang, no me suena. Lo que sí, cuando tenías todos los corazones, tenías el ataque como que podías lanzar la espada. Esa era la clave, porque si no, te pegaban una crujida del 15.
El Zelda me lo pasé yo hace poco, el 1, el de NES, ¿vale? Porque me regaló mi novia la NES Classic Mini esta. Y me falta el 2, el 2 no he jugado todavía. Bueno. Vamos a ir a por la espada, para lo cual nos hace falta tener las bombas. Aquí no hay dragón tampoco, que valga. Ahí, vamos a cargárnoslo. Este tío nos dará algo. Ahí, ahora. Tío. Ah, fin. Y para el final, para nada. Venga, bajamos una, bajamos otra. No tiene nada. No tiene nada. Y no tiene nada. Pues nada, nos vamos. Nos vamos, nos vemos, nos vemos, nos vamos. Y aquí. ¡Ay! No lo he visto. Estaba mirando otra cosa. Estoy tonto. Bueno, por lo menos nos han dado un corazón. Muy bien, ponemos la bomba. Vamos a equiparnos con nuestro boomerang. Aunque aquí casi que mejor me voy a poner la espada. Muy bien. Ya tenemos la espada maestra. Vais a ver cómo zumba esto. Espada maestra. Ahí amarilla. Creo que la Master Sword también es un arma del Zelda. Muy bien. Y ahora pues nada, vamos a volver. Voy a poner otra vez el boomerang, que ya sabéis que es mi arma favorita, porque yo soy de atacar desde lejos, como buen cobarde. Ey, 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 ey. ¡Ey! Perfecto, mira, corazón. A la izquierda. Arriba hasta que no pueda más. ¡Ea! Sí, se me la comió. Ahí sí. Aquí me da algo. ¡Ay! ¿Qué me da? Este por aquí, nada. A ver, este. Muchos has hackeado el tío para no dar mena, macho. Bueno, vamos a pasar. Aún podemos, creo que vamos a coger otro corazón más. Una monedita. Qué coraje me da cuando no se muere el tío. Venga, 215. Muy bien, y ahora vamos a poner aquí. Vamos a ir a por el. A por la cosa esta de. Del dragón, a por el amuleto. A ver, vamos a poner la espada maestra y vais a ver cómo zumba esto. ¡Pum! Dos toques y fuera. Muy bien, cojo las dos monedas. Vale, aquí es un camino bastante, bastante largo el que vamos a tener que hacer, ¿eh? Vamos a ponernos otra vez el boomerang. Llevamos 39 minutitos. Ya no queda mucho. Ahí está, cogemos esto. Vale, ahora hacia arriba hasta que no pueda más. Hacia arriba hasta que no pueda más. Aquí es donde hemos empezado nuestra aventura. Punto de partida. Tan, tan, tan. Muy bien, ese no tiene nada. Bueno, tiene dinero, pero no me hace falta ya tanto dinero. 240 ya es demasiado. Vale, izquierda y vamos por la playa. Que ahora pues puedo ir por aquí, por el agüita. Por mi agüita amarilla, tranquilamente, ¿veis? Y aquí los enemigos, ¿veis? Intento pasar por ahí, me crujen, ¿vale? Si no tenemos el amuleto, te crujen la vida entera. Enterita, ¿eh? Así que no lo hagáis en casa, niños, que es peligroso. Eipa. Espérate. Vale. Aquí, izquierda. Arriba.
Izquierda, eso es. Y para abajo. ¡Uy! Esa me la comí. Vale, y aquí vamos a acabar con la pala ahora cuando nos carguemos a esta gente. Porque yo venía aquí, ¿no? Y decía, ¿pero esto cómo coño se abre? Porque no había descubierto yo lo de la pala. Y digo, aquí tiene que haber algo. A ver. Ay, que me da. Vale. Vamos a poner otra vez el boomerang. Ese no tiene nada. ¡Ah, tío! No me quiero meter por error. Perfecto. Muy bien. Muy bien, vamos a coger el esto del dragón. A ver. Derecha. Uno. Dos. Izquierda aquí. Las mariquitas llevan un movimiento raro, errático. No, no es que nos lleguen a seguir del todo. Pero hacen cosas raras. Hacen cosas que no me gustan. Vale. A ver, si vamos por abajo, cojo el corazón, que es lo que voy a hacer. Corazoncito más. Está aquí. Espérate. Perfecto. A ver, nos ponemos la espada. Esta mismo. Se puede abrir con la maestra también. Vale, ya tenemos un corazón más. Tres. Son seis. Vale, pues había dicho siete, pues eran seis. No, bueno, creo que luego cogemos otro, ¿eh? Me parece que sí, que luego llegamos a coger otro más. Vale. Ya tenemos esto. Y ahora vamos a ir a por el amuleto. Corazón ese raro. De dragón. Vamos a tener que poner otra bombita. Ahí. Vamos a cargarnos antes a esta gentuza. Ahí está. Otro toque más. Mira, dos corazones. Cuando necesito no me dan. Y cuando no necesito no paran. Vamos a poner la bomba. Boomerang. No, boomerang no. Voy a poner mejor la espada porque aquí no sé lo que va a venir, decía, pero va a venir es mejor con el boomerang. A ver, chaval. Tú por aquí, tú por aquí. Y la Mariquita Pérez. ¡Ey, Mariquita Pérez! ¿Veis? Ahí me piden 200 para abrirlo. Si no hubiese tenido 200, no lo podría abrir. Volvemos a cambiar el arma. Espada. Y cogemos aquí el esto del dragón. No me ha dado tiempo a leerlo porque es que se quita solo, ¿eh? No es que lo quite yo. Muy bien. Ahora nos tenemos que ir. Entonces bajamos. Bajamos. Derecha. Vale, aquí es para abajo. Derecha. Derecha otra vez. Aquí es hacia arriba. A ver si me deja pasar. Ahí. Vamos haciendo quiebros. Vale, izquierda aquí. Perfecto. Y a ver, que me he perdido un poco. Abajo creo que está la salida, eso es. Vete tú para allá. Ahí está. Muy bien. Nos quitamos esto. Vamos a ir ya a por el tesoro. Ahí está. Ya es la parte final del juego. Bien, subimos. Ojo. Derecha.
Aquí abajo, en cuanto pueda, derecha. Voy para la playa. Porque es que tenemos que ir a la agüita. Ahí, al agua, patos. Ahora sí que podemos pasar por aquí, ¿vale? Porque ya tenemos la cosa esta del dragón. De hecho, os lo voy a demostrar. ¿Veis? Es el corazoncillo ese que hay ahí. Vamos a ponernos la espada maestra, porque no sé lo que puede haber aquí. Puede haber pesados. Tío. Ahí me ha dado. Muy bien. Última cueva. Ahora se me ha ido el ratón. Madre que lo parió, le pega un golpe. Ahí. No sé qué le pasa, que anda como medio suelto. Muy bien. Vamos a ver. Bajamos. Ahí tenemos el último enfrentamiento. Ahí está. Me encanta cuando los mandas a freír espárragos, ¿eh? Que se van allí a cascarla. Vamos a ver. ¿Dónde estoy? Arriba. A la izquierda. ¡Ey! Dos. Vale, hacia abajo. A ver que me escape. Me lo cargo. Me lo cargo. Nada, no tiene nada. Me quiero enfrentar. Oh, no son pesados ni nada, los caballeros eso. Encima tienen mogollón de toque. Ah, me voy a ir. Toma. Toma. Y toma. No tiene nada. Vale, aquí es que estaba aquí haciendo un poco de tiempo porque no me acuerdo para pa dónde era. A ver. Creo que tengo que coger una llave. Pero realmente no me hace falta, creo yo, ¿eh? Yo creo que puedo bajar aquí e ir para la izquierda y para arriba, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos para la izquierda. A ver. Esto no se pueden acercar mucho, porque si no, no le damos con el... ¡Ey, ey, 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 ey! Con el boomerang. Muy bien, para arriba. Para arriba. Para arriba. Más para arriba. Vale, y aquí viene ya el enfrentamiento con el último de los dragones. Antes de que vayamos a llevar los cristales allí al altar de los vientos. Ay, 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 ay. A ver. Estoy nervioso. Ahí está, que no quiero morir, ¿vale? Aquí ya en la orilla. Mola que haya cuevas como debajo del agua, ¿sabes? Es jodido, ¿no? Está, igual es que no es natural, ¿eh? Igual es un pantanito de estos... Como tenemos tantísimos en España. Muy bien. Pues vamos a coger el corazón. Bueno, primero vamos a coger aquí, que es dinero. Oye, solo tengo 86. Ahí está. Ahora tengo más, 91. Esto creo que nos da... No recuerdo si eran 50 o 50. Ahora vamos a coger otro corazoncito más. Que diréis, ¿para qué lo quiere? Pues para salir de aquí todo ciclado. Pues sí que eran 7, sí que eran 7, ¿eh? Uf, espera. No me gusta. A ver si sale con otro. Ahí solo hay uno. Bueno, me pongo la Master Sword. No hace falta ni que lo mate. Ahí tenemos otro corazón más. Muy bien. Un boomerang. Y ahora, abajo. Izquierda. Abajo a saco.
Sí. Al final no me hacía falta otra llave más. Derecha. En cuanto pueda, subo. Ahí estamos. Y ahora creo que era por aquí. Por aquí. Y aquí debajo. Ahí está, qué bien me... Bueno, pues última parte. Ahora tenemos que ir a dejarlo al altar de los vientos, que está en la otra punta del nivel, básicamente. Pero bueno, venimos por aquí. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 51 minutos y 30 segundos. Vamos para allá. Venimos por aquí. Vale, derecha a muerte. Cuando no pueda más, bajo un poquito. Es ya un camino muy, muy lineal este, ¿vale? No tengo que ir zigzagueando ni nada de eso, sino que es ir para la derecha todo lo que pueda. Y cuando no, pues bajo un poquito y sigo. Ahí está. Ahí está. Bueno, y esto ya es una animación que va ahí el solo. Y vais a ver el final. El final es apoteósico, ¿eh? Pone aquí los cuatro cristales y dice: ha salvado el reino. Fin. Este es el fin del juego. Hombre, también en 16K no querréis tampoco que vayan a poner aquí un final y una introducción de la leche. Bastante es del juego. En fin, bueno, pues hemos terminado pronto. 52 minutos y 31 segundos. La verdad es que ha ido bastante, bastante bien. En fin, tengo pendiente, ¿vale? Porque este juego lo encontré por casualidad, una gratísima sorpresa. Porque la idea era hacer el The Island of the Cursed Prophet. Así que, bueno, quizás ese sea el próximo. Digo una cosa, está echando un ojo al otro, porque de este es que no hay nada, de este no hay ningún call-through, no hay nada, cosa que me sorprende. Está echando un ojo al otro. Y no sé si me va a gustar más que este, ¿eh? Es que este juego de verdad que me ha encantado. Vosotros lo habéis visto aquí y he ido muy directo y tal, pero cuando empezáis a explorarlo jugando vosotros y tal, es un juego muy, 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 muy entretenido si os gustan ese tipo de juegos. En fin, me voy a despedir ya, ¿vale? Para que no llegue el vídeo a la hora, ¿vale? Que lo terminemos prontito. Nada, espero que os haya gustado mucho y como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor, porque peor es imposible. Hasta el próximo vídeo.